¿Qué es el gluten? El gluten es la red tridimensional que forman las proteínas del trigo al unirse durante el proceso de amasado. Estas proteínas generan, le dan elasticidad a la masa y además permiten que el dióxido de carbono quede retenido en dicha masa, por lo tanto, lo que nosotros vamos a observar es el aumento del volumen de la misma. Esta red está, como les dije, conformada por diferentes proteínas del trigo. Entre ellas vamos a nombrar a las gliadinas y las gluteninas. Las gliadinas, en particular, forman parte de la familia de las prolaminas. Estas proteínas son tóxicas para los celíacos.